al gobierno de Zacatecas como marcha arichiga y que hoy engalana nuestra fiesta como himno nacional de la charrería. ¡Marcha Zacatecas! Ahí vemos ingresando a los hombres que van a hacer historia en este torneo en honor a la Virgen del Rosario, Pícaros de Tuxtla, quien mandan a la cala de caballo, Antonio Rojas. Con la sangre puesta en el horizonte, la mirada en el triunfo, ahí está Rancho Murillo, quien manda a la cala de caballo, Marco Tomás Ruiz. Con el corazón latiente, ferviente de la pasión de la charrería, ellos son Hacienda La Esperanza, quien manda la cala de caballo, Alejandro Cantú. Y bueno, como nuestro caporal fungiendo en esta mañana, Edwin. Edwin Kawich. Y nos vamos con la primer suerte, como lo marca el reglamento, en la voz de Chiapas para el Mundo, Mario Vázquez, El Hueso. ¡Fuímonos! Gracias. Y observemos ahora, amables amigos, al competidor. Don Antonio Toño Rojas, en defensa de los colores del equipo de los Pícaros de allá de Tuxtla, de la capital. Mis amigos de la banda Pichátaro, por favor. De los charros añejos, Toño Rojas. Entusiasta, que no se raja, mira nomás. Ya presentando ese hermosísimo Bayo Palomino fajado. Cuatro albos. Calceto. Preparando de esa forma así, con el saludo a la usanza de la forma antigua mexicana, llevando al ejemplar de esa forma al fondo. Inicia tiempo para desprender. Le aplican el reglamento al competidor ya, que pone en posición a su ejemplar y lo va trayendo así echado para adelante, bajándole cuero de esa forma y llamándolo, pues, mire nomás. Y solamente es un ruego que siempre decimos, porque en esta fiesta tan linda rogamos al Dios de los hombres su bendición duradera, para que el charro no acabe, para que el charro no muera, y si tuviera que ser que esto desapareciera, yo le pediré al Eterno que mejor la vida perdiera, y así no sufrir su ausencia, y así no sufrir su pena. Dios les bendiga, pues, a todos ustedes, señores charros. El competidor rápidamente tomando el cuadro de auxilio, calificando el evento, don Oscar Guízar. Desde el pueblo de la S, don Damaso Rabanales. Allá en lo alto, don Adrián Zurita, que viene de Tabasco. En comisión deportiva, don Gerardo Mora. En las pintas, el Bombón Jiménez. Y así juntos, amables amigos, hacemos de la fiesta un gozo, junto a mi compañero locutor, don Alejandro Molina. Gracias. ¿Qué dicen, mis amigos, los jueces de esa punta? 20 metros, tres tiempos. Gracias. Llevando el charro en movimiento de esa forma, miren nomás. De buena forma, lúcidamente, el charro cejando a su cabalgadura de esa manera, echándolo para atrás, en ese primer movimiento hacia atrás y único. Es el único instante en que el charro recula.
regresando a paso de camino al tranco de su cabalgadura, saludando a la usanza de la forma antigua mexicana, para presentar el freno muy charro. Ya no se baja Toño, o es que ya está muy cansado, o es que ya es patrón. Yo creo que ya está muy cansado, mira, tiene canas mi compadre. La calificación de esta cala va a quedar pendiente, se va a revisar. Así la apreciación del colegiado y vámonos, don Alejandro Molina. Pues vámonos con el siguiente calador. Señores de la banda, a favor de tener ya en orden el sinaloense. Esas son las notas musicales que requiere Marco Tomás Ruiz. Defendiendo los colores, la casa y causa, Rancho Murillo. Ahí está el hombre ya. Para ingresar al tapete principal, el tapete de las estrellas, a donde se mira y se muestra, pidiendo el permiso, la anuencia, para desprender a un galope tranquilo, sencillo, pasivo, elegante, hasta el final del partidero. Allá donde se levantan los corazones, donde la adrenalina se pone al rojo vivo. Ahí está don Marco Tomás. Cronómetro en marcha para desprender. A punto de poner en mano la cabalgadura y salir a todo galope. Tranquilidad, paciencia, elegancia, perseverancia. Ahí desprende a todo galope, hablándole macizo y hablando de rienda. Partiendo y arrugando el tapete principal. Ese tapete de 6x20. 6 metros de ancho, 20 de longitud. Don Marcos Tomás, Rancho Murillo. Esperando la anuencia, esperando el momento de haber marcado las líneas, los cabos posteriores. En el tapete principal, un tapete que desprende la hermosura de los ejemplares. Donde los sueños se hacen realidad, donde la esperanza crece y se hace perseverancia, y la perseverancia en la punta raya. Ahí observen el trabajo de la cabalgadura, posesionando el cabo trasero y haciendo el pozo petrolero, por el lado del estandarte, el lado de la lanza. Así lo usaban los cuereros, el estandarte que llevara el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Y ahora a desenredar la madeja. Lo enredado hay que desenredarlo de manera perfecta, de manera consciente. El llamado de rienda, el trabajo que hace la cabalgadura casi por sí sola, al ser tocado con la rienda arribita de la tabla, a un cuarto de la tabla del pescuezo, pegado al hemisferio. Ahí lo vemos. Haciendo ya ahora los medios lados que sirven para cortar ganado, salvaguardar la integridad del charro echado a pie. Y así también regresar por un camino peligroso, ahí lo vemos, a Marcos Tomás Ruiz. Rancho Murillo, y ahora a cejar o recular la cabalgadura, que son términos charros, que no es otra cosa más que ponerlo de reversa en una línea casi recta, perfecta, para poder pasar la frontera de los 50 o de los 60 metros en toda la superficie de la cabalgadura y luego regresar al paso de camino. El paso de las grandes distancias, el paso del peregrino que se está haciendo presente. Y ahí vemos a don Marco defendiendo los colores, la casa y causa, Rancho Murillo, saludando al respetable y el respetable, regalándole el aplauso, como lo hiciera mi general Emiliano Zapata, al saludar a la gente de las ciudades conquistadas, a la usanza antigua, poniendo la mano en la ala.
a la revisión del freno para que no se le quite algún aditamento que haya podido lastimar. Puntuación de la cala, con la base de 20, 6 adicionales en el movimiento de punta, 2 de acuerdo a convocatoria, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 1 del medio derecho y 1 del medio izquierdo, para 34, con las siguientes infracciones. La cabalgadura rabea, despapa, abre el hocico y se injeta al término del lado derecho. Total de la cala, 30 puntos. Y nos vamos a la tercera cala de esta mañana, Hacienda La Esperanza. Jinetes en el cielo, señores de la banda, por favor. Jinetes en el cielo, si me hacen ustedes favor. Porque va Alejandro Cantú, defendiendo los colores, Hacienda La Esperanza. La que saque el cucharón, ya si no la traen, señores, una cumbiecita, algo, un son, pero ya échenle, por favor. Ahí está Alejandro Cantú, Hacienda La Esperanza. Cronómetro en marcha. Cabalgadura al final del partidero. Tranquilidad, paciencia. Allá lo vemos al hombre encomendándose a la Virgen del Rosario para poder desprender a un galope. De un galope tranquilo a un galope tendido, como es la página oficial de la charrería en el sureste mexicano. Ahí se viene desprendiendo Alejandro Cantú a toda velocidad, hablándole de rienda y rayando y sacando chispas de las de patín, haciendo que el tapete maravilloso se arrugue, se ponga en sintonía. Y allá vemos al hombre a tenerle paciencia a la cabalgadura para que llene de aire los pulmones. Los caballos que tienen grandes historias en todo el mundo, a lo largo y ancho del globo terráqueo. El caballo ha sido una pieza importante para conquistar, defender territorios, llevar vida, llevar salud, llevar comida. El caballo, el mejor amigo del hombre. El caballo, en la mitología de la Biblia, dice que existen solamente 4 tipos de colores: el prieto, el alazán, el colorado, el bayo y el retinto. Son 5 los que nombra la Biblia. La punta. Y una de longitud ahí, de 16 metros en 4 tiempos. Y de ahí que el hombre ha hecho que la cabalgadura, en todas las participaciones a la defensa, a la conquista, sea su fiel compañero. Nosotros agradecer todas las bondades que tienen las cabalgaduras para poder llevar la fiesta de la charrería con la cala de caballo, la suerte del patrón, la suerte de más gala, donde se mira la mansedumbre, el trabajo que hacen los señores arrendadores, el trabajo que se realiza día a día, tarde a tarde, minuto a minuto, segundo a segundo, se ve demostrado en la cala de caballo, a donde las cabalgaduras, con el simple hecho del toque de la mozoqueña, el movimiento de la rienda y la posición de del cuerpo del charro, tienen ya en sintonía esa conexión y saben para dónde va a ser el movimiento. La ceja, o recular la cabalgadura en una línea recta lo más posible, es ponerlo de reversa, y este paso se va sentando a lo largo del año o año y medio de vida, para que el ejemplar vaya entendiendo que tiene que caminar también de reversa en algún momento dado de su vida. Ahí se viene don Alejandro Cantú, Hacienda La Esperanza, ingresando al tapete principal, saludando al respetable, con la mano bien puesta en la ala del jarano, para pasar a la revisión del freno. Esta revisión que anteriormente se realizara al inicio de las charreadas, a hoy, de acuerdo a las modificaciones que ha tenido el reglamento, se hace al final de la cala, para así verificar que no cuente con algún aditamento que pueda lastimar a la cabalgadura del hocico,
y pueda realizar de manera perfecta los movimientos y la cala de caballo. Puntuación de la cala. Con la base de 20, 10 adicionales en el movimiento de punta, 2 del lado izquierdo, 2 de acuerdo a convocatoria por la música, en infracciones, 1 por alborotarse en el partidero. La cabalgadura abre el hocico, despapa, rabea, senjeta. 2 por desplazarse durante el lado derecho. Total de la cala, 27 puntos. Bueno, pues 27 centenarios. Marcha Zacatecas, señores de la banda, para despedir momentáneamente a los hombres de a caballo, a los charros que componen esta gran final. Pícaros de Tuxtla, Rancho Murillo y Hacienda La Esperanza. Ellos a defender los colores y causa de cada una de sus sesiones de charros. Y nos vamos a la suerte divina y maravillosa del Santo Humadero, de la Jumata Cara, exactamente a los Piales, la segunda suerte en el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Y para llevar la locución, emoción y conducción, mi amigo Mario Vázquez el Hueso, ¡juímonos! Gracias. Amables amigos, llegamos pues a la siguiente suerte del reglamento del deporte nacional. La suerte de los Piales en el lienzo. Para quienes no sepan, esta suerte consiste en que el charro debe mandar su lazada para tratar de amarrar único y exclusivamente los cuartos traseros de la bruta cuando esta viene a plena velocidad, para dar revuelta a la cabeza de la montura, chorrar la lazada y parar la velocidad de la yegua. Es la misión del charro. Esta es una de las suertes más campiranas que existió hace muchos, muchos años en los campos que utilizaban los antiguos charros para trabajar el ganado cerril, las yeguas, para hacer los trabajos cotidianos, pues. Es la suerte de los Piales en el lienzo. No confundir con manganas. Pial, de la palabra patas. Mangana, de la palabra manos. Así merito. Vámonos, que ya se pone el primer competidor. Y es el señor Calderón, que se acomoda ya por el equipo. El equipo de los Pícaros de Tuxtla. Don Luis Calderón trabajando así ya con la de Istle. Remolineando hacia adelante. La bruta va a ser puesta, ya lo hacen allá. El charro perfila, manda. Y sí, 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 sí. Poniendo así la primer pialada, miren nomás. Y rápidamente poniendo la tabla en evidencia en su favor. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Remolineado hacia adelante, 18, 2 adicionales, 3 relleno de madera en la garganta del fuste, 20 puntos. Cronómetro en marcha. Observemos ahora ya al siguiente competidor. Jorge Burguete. Cero de la oportunidad. Que no conquista. Veamos ahora la suerte que trae don José Escamilla, del equipo de Hacienda La Esperanza, de allá de Teapa de Tabasco. Allá enclavado en la Sultana de la Sierra. El pueblo mágico, recientemente decretado así como pueblo mágico, Teapa de Tabasco. Y precisamente es el lugar donde existen muchas mujeres hermosas en ese lugar. Y es de donde viene este equipo. Teapa de Tabasco, zona platanera, eminente y fuerte, zona ganadera también. Ya se hizo el competidor, que remolina hacia adelante. Allá le sirven a la bruta. El charro perfila, entrega y no conquista. Cero de la oportunidad. Cero. Y rápidamente nos vamos de nueva cuenta a la siguiente oportunidad para los equipos en la intención de ejecutar esta suerte que se llama los Pieles en el lienzo.
El charro acomodándose ya con la de Istle, templándola para esperar el momento mágico y pedir que le sirvan a la yegua. No olviden, amables amigos, que hay servicio de antojitos. Están los tacos, las tortas, las quesadillas, por un lado. Por otro lado, están los pasteles, los pay, las cervezas, los refrescos, las aguas. También existen los cócteles de fruta, para que usted se la pase bien. Y desde luego, por ahí están las butifarras. Páselo usted bien, amable amigo, el día de hoy, que es el día grande de la charrería, la gran final. Y antes de irse, échale una vuelta ya a los hermanos Vite. Los hermanos Vite traen todos los artículos para el charro y el caballo y el caballero. Los artículos charros con ellos. Y desde luego, don Celso Santillán, el hombre de la espuela charra. El que hace como unos 30 años, cronómetro en marcha, charro chiapaneco. Y es parte de nosotros, don Celso Santillán, el hombre de la espuela charra. Todo en orden, todo listo ya para que le venga la siguiente oportunidad al competidor, intentando la ejecución de esta faena que le marca el reglamento del deporte nacional. El deporte de la charrería, amables amigos, premiado ya en alguna ocasión por la Confederación Nacional del Deporte, la CONADE, como el deporte más completo, el deporte mejor reglamentado, porque trata de conservar a la tradición, conserva a la especie, precisamente cuida a los caballos y a los animales, como quiera que sea. Presto el competidor, remolineando hacia adelante, don Luis Calderón. El charro remolinea, así de esa forma, perfila, manda, no conquista. ¿Qué cero dicen mis amigos los jueces? Cero. Gracias. Preparándose el siguiente competidor, y es don Jorge Isaac Burguete, en defensa de los colores del equipo de los Burillo, desde el rancho de los Burillo. Cronómetro en marcha. Le aplican el reglamento ya hacia el competidor, que remolinea hacia adelante. La yegua está presta, el charro así también acomodado, la bruta corre. El charro entrega y sí, 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 vámonos. Respondiendo así de esa manera el equipo con don Jorge Isaac Burguete. ¿Cuánto dicen mis amigos los jueces? Cronómetro en marcha, la oportunidad anterior. 18, un adicional del área, 19 puntos. 19 le pagan. Don José Escamilla ya remolinea hacia adelante. Perfila, manda, no conquista. Cero de la oportunidad. Bien. Dos de infracción, reventarse el bajador. Miren nomás, puro gallo hay acá, miren nomás. El Daniel. Amigo, nombre. Estos pinches. Mi hermano querido. Hombre, pura batería pesada de aquí de la Frailesca. Es mejor ser sus amigos de ellos que sus enemigos. Puro charrazo viejo. De la vieja guardia de la charrería. Un placer estar con ustedes. Adelante, mi querido locutor. Vámonos, mi amigo. Huesito. Mexicano, no te rindas. Somos del pueblo del sol. Ni pandemia, ni temblores, ni invasiones. México vale oro como el pial en la manga del ruedo. Ahí está el hombre, y apuesto, dispuesto y predispuesto. Línea de los 30 metros. Ahí está Luis Calderón, pícaros de Tuxtla. Zona de francotirador, a donde se saca la física, la matemática y la química, donde se suma, se resta y se multiplica, pero nunca se divide. Cronómetro en marcha. Pero todo el momento exacto. Está detenido el tiempo en el cronómetro. Todo el momento exacto tiene que vibrar. Con el corazón en la mano, tengo que pialar. Ahí está Luis
Luis Calderón, Pícaros de Tuxtla, Pial Remolineada hacia enfrente, el más socorrido por los señores palpialadores, Pial de Piquete cuando hayas... Cronómetro en marcha. Ejecutado dos oportunidades, el Pial Floreado, una creación de un hombre de Michoacán, de allá de Vistahermosa. Y el Pial que ya no se ha visto en ningún lado, pero que fue muy hermoso, el rompechaquetas. Ahí se viene Luis Calderón, prepara, apunta, le manda. Y Jesucita, y eras de Chihuahua. Cero de la oportunidad. Ahí es Guaraches, por eso no te escuchaba. Ahora nos vamos con la oportunidad para el hombre de Rancho Murillo, don Jorge Burguete. Hombres de gran pasión por la charrería, por el deporte nacional. Por Uruapan iré a buscarte, Tacámbaro y Pedernales. Permíteme, mi chata, no más que se acabe la tanda de piales. Ahí es el hombre preparando las vueltas bajo la pierna. Las vueltas que lleva la mano izquierda junto con la rienda. Los chiquilladores de la mano derecha con la lazada grande como es el corazón del charro. Siendo remarcada la zona de tiro. El momento y espacio del francotirador está hecho. Se está acomodando la cartuchera para no fallar el tiro. La mira telescópica ya está puesta en el ojo de águila para poder la lazada y detener la loca carrera. Esto se utilizara ya en los campos abiertos, cuando se bajaban los potros o las yeguas cerriles del cerro hacia la hacienda, hacia la estancia. El caballo el potro al ser lazado por el pescuezo, se azotaba contra el piso y se lastimaba. Los vaqueros optaron por detenerlo de esta manera, atando cabos posteriores o patas traseras, detenerlo y evitar que se lastimara y poderlo aprovechar. Poder aprovechar lo que tuviera el potro en su momento. Allá está ya el hombre tomando posesión. Zona de francotirador. El momento está en el aire. El suspiro en el pecho. La soga y las vueltas acomodadas. Cabalgadura lista. En cualquier momento asienta con el jarano. Se correrá el cerrojo y saldrá a toda velocidad. La yegua cerril. Ahí está Jorge Burguete, preparando el tiro, le manda y... ¡Pial, pial, 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 pial! Jorge Burguete, Rancho Murillo, levantando la jumata cara. Remolineado hacia adelante, 18 puntos. Cronómetro en marcha. Vámonos al cierre de las emociones. Ahí está José Escamilla, Hacienda La Esperanza. Zona de tiro. Para la mujer romántica y bella, el aroma de la gardemia. Y para la mujer charra, la jumata cara, el santo madero, el precioso aroma del roce de la... Ahí se viene, prepara, apunta, le manda. El roce de la cero soga. De la oportunidad. Con la garganta de la silla. Y vámonos al coleadero, en la voz de mi amigo Mario Vázquez el Hueso. ¡Juímonos! Señores de la banda y son tan amables para presentar a los equipos. Preparando ya el terreno para que venga la suerte del coleadero.
Zacatecas. ¡Señores de la banda de Zacatecas! Amables amigos, presentamos a ustedes al equipo de, a los equipos de coleadores. Con el equipo de los Pícaros de Tuxtla, don Alan Chávez, Luis Coutinho y Antonio Rojas. Con los del Rancho de los Murillo, Carlos Castañón, Emiliano Cervantes y Eduardo Villanueva. Hacienda La Esperanza, Alejandro Cantú, Fernando Galarza y Rafael Holguín. Así, amables amigos, trabajando ya pues en el despachadero los señores de las corraletas para que venga la oportunidad en la suerte de las colas, la tercera del reglamento del deporte arte nuestro de la charrería, donde el charro, amables amigos, debe de saludar, pachonar, agarrar el rabo y intentar derribar. De hacerlo bien, se le paga con puntos buenos. De hacerlo mal, se le paga con puntos malos. Así pues, el reglamento del deporte arte nuestro de la charrería. Ya preparándose el primer competidor. Ahora sí, amigos de la banda, pueden echarle lo que quieran. Nomás, pues. Son dos veces que utilizamos las Zacatecas, amigos, en la presentación y a la hora de las colas, nada más. Poniéndose en orden del competidor ya en el fondo. Se va a dar a conocer la calificación que está pendiente del equipo Pícaros de la Cala de Caballo. La misma, después de haber revisado el video, tiene motivo de descalificación: negarse la cabalgadura, con un punto de infracción por injetarse. La apreciación del colegiado en lo alto, así pues, ya. Y preparándose en los corrales el equipo de apoyo para que venga la oportunidad vigente. Porque la charrería merece lo mejor. Ahora, a galope tendido. Cuenta con equipo de sonido para amenizar tu charreada, torneo, circuito o feria de escaramuzas. Contamos con equipo profesional de sonido de alta potencia. Mantenemos los servicios que ya conoces como circuito cerrado de televisión, transmisiones para redes sociales, cobertura, locución. Y ahora contamos con equipo de sonido. Concéntrate en la organización y nosotros nos encargamos del resto para que tu evento sea todo un éxito. Contáctanos y arma tu paquete a un bajo costo. A galope tendido. También suena en los lienzos. Porque la charrería merece lo mejor. Y acomodándose el primer competidor. Poniéndose en orden ya el charro así. Puerteando ya el ejemplar. Esperando el momento propicio para venirse con su oportunidad en la suerte del coleadero. El charro haciendo los honores, estirando de esa forma y derribando en terreno de la cuenta. Don Alan Chávez, ¿cuánto le pagan mis amigos los jueces? Derribada de 10, 2 de infracción, no pachonear. La apreciación del colegiado así. Luis Coutinho en turno. El charro acomodándose así, poniéndose en orden ya, haciendo el homenaje, agarrando el rabo, arcionando, estirando, derribando en terreno de la cuenta. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Caída de 6, 1 de la distancia, 7 puntos.
Don Antonio Toño Rojas. Redonda contraria, 8 puntos. La apreciación del colegiado así. Así le pagan al señor Rojas. Vámonos con el siguiente competidor, el siguiente equipo. Con los Murillo. Carlos Castañón en turno. En la suerte del coleadero. El charro acomodando a su ejemplar. Haciendo los honores. Haciendo este ejercicio. De... ¡Ay, dolor! ¿Qué dicen mis amigos los jueces? ¿Qué sucedió? Cero no rinde. Emiliano Cervantes en turno. Poniendo allá en el fondo al bayo. Y hay caballo bayo, ¿dónde te hallo? Y no montes caballo bayo, porque si montas caballo bayo, o te roban a la mujer o te parte un rayo. Pero si algún día hubiere ver volar un caballo, necesariamente tendría que ser un caballo bayo. Acomodando al bayo el charro allá en el fondo, esperando la oportunidad, poniéndolo en orden y haciendo los honores, agarrando el rabo, arracionando, estirando y derribando ahí bajo el visto bueno de los señores jueces. Derriba de 6, 2 de la distancia, 8. Favor de remarcar las distancias. La apreciación del colegiado así en lo alto. En el fondo, don Eduardo Villanueva preparándose ya. Tercero en el orden de coleadores. En su primera oportunidad con el equipo de Murillo Rancho. Preparando ya también a un bayo, acomodándolo así, aquietándolo, poniéndolo en orden, concentración absoluta de hombre y bestia, y esperando el momento propicio para venirse con el animal, poniéndose en orden el charro con sus pensamientos, con sus emociones, y acomodándose en la puerta para servirse de esa forma, agarrando el rabo, accionando, estirando. Y hay dolor. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? 0-2 de infracciones y el arma amarrado. Así las cosas, amables amigos, miren nomás. Lo que sucede, ocurre en un acontecimiento de esta naturaleza. Cuando no viene uno bien hincado. Debe uno hincarse antes de salir de casa con la suegra. Tiene uno que venir con la bendición de la suegra. Este pelado no trajo la bendición de la suegra. ¡Ánimo! Vámonos con don Alejandro Cantú, en defensa de los colores del equipo de Hacienda La Esperanza, de allá de Teapa, de Tabasco. Esta es la categoría doble A, amables amigos. A las 3 de la tarde iniciamos la categoría triple A. No olviden que si están en casa, y si otros no están en casa, también dígales que cheque su teléfono, y se vale... Que sintonice a Galope Tendido de mi amigo don Iván Agüero Flanes, que le lleva precisamente la charrería hasta donde están. El charro acomodando a su ejemplar, aquietándolo ahí, poniendo en orden al bayo, poniéndolo en puerta, quietecito el ejemplar, mire nada más. Buena puerta se dice en el argot charro, en el lenguaje coloquial muy nuestro.
el charro, esperando el momento propicio, el momento mágico, para intentar su oportunidad que le confiere el reglamento. El charro así, haciendo el movimiento, arrasionando rapidito, estirando y derribando ahí en terreno de la cuenta. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Caída de 6, 1 de la distancia, 7 puntos. Ya escucharon ustedes a mis amigos los jueces. Y rápidamente nos vamos con don Fernando Galarza, que trabaja ya en el fondo a su ejemplar, poniendo en posición al retinto, aquietándolo así ya, puerteándolo. El charro, haciendo el homenaje, aplicándose en el reglamento, arcionando, estirando. ¡Ay, dolor! Tampoco tiene suerte. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? Cero no rinde. Don Rafael Orguín en turno, tercero en el orden de coleadores del equipo de charros de Teapa, Tabasco, precisamente el equipo de Hacienda La Esperanza. El charro haciendo los honores, agarrando el rabo, arracionando, estirando, derribando en terreno de la cuenta. ¿Qué dicen mis amigos los jueces? 10, 1 adicional por la distancia, 11. 11, gracias. Don Alejandro Molina. Bueno, pues vámonos a las segundas oportunidades de El Coleadero. La suerte atractiva, adictiva, donde se llevan grandes emociones, donde el derribar es la pasión. Allá vemos al hombre, Alan Chávez, a defender los colores, la casa y causa, Pícaros de Tuxtla. Hombres que ganaran su boleto en las participación. Eran la participación en el primer día. Ahí está, los Pícaros de Tuxtla. Coleador en turno, Alan Chávez en la imaginaria, Luis Coutinho. La mano está cubierta de brea. El rabo está siendo limpiado allá en las corraletas. Desde aquí no alcanzo a mirar a los hombres valientes que trabajan con los toros bravos y la cerril llegada. Pero déjenme decirles que sin ellos no hubiera charreada. Ahí se viene Alan Chávez trabajando, pepenando el rabo, aventando la patota, estirando, estirando y derribando en terreno de cuenta. Caída de 6, 1 de la distancia, 7. 7 centenarios a sumarle a la hoja de calificación y aguardados en la bolsa de los hombres de Pícaros de Tuxtla. En turno, Luis Coutinho, en la imaginaria, Antonio Rojas. Allá está el hombre esperando al invitado de honor. Ahí se viene trabajando, Pepe en el rabo, le avienta la patota, le estira y santo niño de Atocha. De modo, así pasa cuando pasa y sucede cuando sucede. Cero no rinde. A todos los amigos los invitamos, mándenle mensaje a sus conocidos. Ya inició la charreada en Villa Corso, en la transmisión a galope tendido y también en las páginas de la Federación Mexicana Charrería. Ahí se viene trabajando Antonio Rojas, Pepe en el rabo, le avienta la patota. Cero. Y bueno, así sucede. Nos vamos con los hombres de Rancho Murillo. Coleador en turno, Carlos Castañón. En la imaginaria, Emiliano Cervantes. Todo listo para llevar a cabo el coleadero. En México hemos utilizado grandes cosas y grandes experiencias. La charrería nos ha dejado hermandad entre la gente que la practicamos, entre los que llevamos la jueceada, la locución, hasta los que venden los productos en ese
en este momento. Ahí está Carlos Castañón defendiendo los colores Rancho Murillo. El coleadero, una de las máximas expresiones de la charrería. Suerte atractiva, dinámica, en el cual comprende de tres movimientos. Ahí se viene ya trabajando Carlos Castañón, pepenando el rabo, le avienta la patota, le estira, le estira, le estira y derriba en terreno de cuenta. Media derecha, 10 puntos. En turno Emiliano Cervantes, en la imaginaria Eduardo Villanueva. Ellos a defender los colores, la casa y causa de Rancho Murillo. Debe de haber tres movimientos: saludar, pachonear, accionar, estirar y derribar. Son movimientos que se califican por los hombres del colegiado de jueces que se encuentran en las alturas y al final del partidero. Allá se viene trabajando, pepena el rabo, le avienta la pata, le estira y derriba al Cebuil. Caída de 6, 1 de la distancia, 7. Los cebuines sembrados en la arena. Así humillarlos a un costado de la cabalgadura, hacer los movimientos rápidos, precisos, con fuerza y elegancia, sacar el colmillo largo y retorcido. Ahí está don Eduardo Villanueva, coleador en turno en el caballo bayo, dándole vueltas, trabajándolo, calentándolo para tenerlo en tono, en forma y poder así salir a todo galope, emparejar la carrera, hacerse del rabo. Y como dijeran, te hiciste de mulas Petra y poder derribar de buena manera. Ahí está el hombre defendiendo los colores Rancho Murillo. Ahí se viene trabajando, pepenando, haciendo la labor, haciendo el quehacer. Le avienta la patota, le estira y derriba en terreno de cuenta. 6, 1 de la distancia, 7. Y desde el Rancho Murillo nos vamos hasta Hacienda La Esperanza, a donde ya nos espera coleador en turno Alejandro Cantú, en la imaginaria Fernando Galarza, el hombre que está dispuesto a revolcar y sacudir las garrapatas de una manera ejemplar. Allá se empieza a recorrer la puerta. Los trabajos de los señores corraleros, dando todo por el todo. El señor caporal Edwin Cawich, haciendo y fungiendo como caporal en esta buena tarde. Tarde calurosa, tarde de fiesta, en honor a la Virgen del Rosario. Villacurso se vistió de alegría. Recordarles que al rato los esperamos en el baile. Los dos carnales se presentan en el recinto ferial. Al ratito, por ahí nos vemos, mirando a los dos carnales. Allá está el hombre con la cabalgadura. Empieza el trabajo, el quehacer. Le pepena el rabo, le avienta la patota, le estira y derriba en terreno de cuenta. Alejandro Cantú, Hacienda La Esperanza. Redonda derecha, 2 adicionales, 14 puntos. En turno Fernando Galarza, en la imaginaria Rafael Holguín. Ellos a defender los colores, la casa y causa, Hacienda La Esperanza. Ahí se viene ya el hombre, se abre la puertita de las sorpresas, hace lo imposible, le avienta la patota, le estira y derriba, sembrando al Sewin. 6, 1 adicional por la distancia, 7. Sembrándolo y humillándole ante las patas de la cabalgadura. Buen ganado que han traído. Estos y un adicional del bajador. Estos días de charreada. Estos días de festividades han traído excelente ganado, de buen peso, de buen tamaño y de buena velocidad. En turno, Rafael Holguín. Allá vemos al hombre preparando, esperando al invitado de honor. Ahí se asoma
le pepena el rabo, le avienta la patota y manito. Cero, no rinde. Y bueno, pues así concluimos las segundas pasadas y vámonos a las tercer pasadas y a cerrar el coleadero, la suerte dinámica de la charrería. En México hemos utilizado palabras que se han hecho en la antigua Roma. Hablando de las palabras de la tribu, de la tribuna y del tribunal, en la antigua Roma, en la fundación de las ciudades, la gente era dividida en tribus. Cada una de ellas representaba un tributo al que tenían en la tribu. Este exponía sus argumentos desde una plataforma alta a la cual recibió el nombre de tribuna, colocada en un tribunal alrededor de los lugareños. Los miembros de cada tribu aportaban un pago a las personas en forma de tributo, y la acción de hacer esto se le llamó tributar. Como el pago no era individual sino colectivo, se le acomodó para que dijera contribuir, y la competencia o capacidades de cada persona se les llama atributos. De una sola palabra sacamos bastantes que son utilizadas en nuestro México lindo y querido. Ahí está el hombre, don Alan Chávez, defendiendo los colores de Pícaros de Tuxtla en la imaginaria Liz Cautiño. Ellos poniéndole el cascarón al gato, ahí se viene trabajando. Don Alan le avienta la patota, le estira y derriba en terreno de cuenta. Caída de 6, 2 de la distancia, 8 puntos. En turno, don Luis Cautiño, en la imaginaria, Antonio Rojas. Allá está el hombre, dándole calor a la cabalgadura, dándole trabajo, esperando al invitado de honor que salga a buena velocidad y poder aprovecharlo de manera perfecta. Don Luis Cautiño, en la puertita de las sorpresas, la puertita que se corre y que deja salir al invitado de honor para poderlo revolcar, sembrar en la tierra. Ahí se viene trabajando, Pepe en el rabo, le avienta la patota, le estira y lo siembra en la arena. Dos de la distancia, 14 puntos. 14 centenarios ya guardados en la casa, en la bolsa de Pícaros de Tuxtla. Y en turno, Antonio Rojas, puesto, dispuesto y predispuesto el hombre, esperando la señal de los señores corraleros, en la cual ya tienen formado al ganado, pidiéndole puerta o puerteando la cabalgadura para esperar a ese invitado y no escape por la libre. Ahí lo vemos trabajando, pepenando el rabo, le avienta la pata y derriba en terreno de cuenta. Panzazo de 6, 2 de infracción, doble intento. Y nos vamos ahora con los hombres de Rancho Murillo. Coleador en turno, Carlos Castañón, en la imaginaria, Emilio Cervantes. Todas las emociones en la página A Galope Tendido y también en las páginas de la Federación Mexicana de Charrería. Síguenos en la transmisión porque la charrería del sureste se ve mejor A Galope Tendido. Sí, señor, ahí está el hombre, Carlos Castañón, haciendo el quehacer, haciendo el esfuerzo, pepenando el rabo, le avienta la pata, estira y derriba. 6, un adicional, 7. En turno, Emiliano Cervantes, en la imaginaria, Eduardo Villanueva. Recordarles que tenemos charrería por todo el globo terráqueo. Donde te encuentres, visita un lienzo charro para vivir las emociones del deporte nacional. Ahí se viene Emiliano Cervantes trabajando, pepenando, aventando la patota, estirando
Salió tripié. Cero no rinde. Ahora sí, el cebuino peleó como gato boca arriba para no ser derribado. En turno, Eduardo Villanueva. Goleador en turno, Eduardo Villanueva. La música de banda que pone emoción y alegría. El coleadero, ahí se viene trabajando, pepenando el rabo, aventando la patota, estirando. Y la calificación allá en las alturas. Caída de 6, 2 de infracción. Mal amarrado. Y nos vamos al cierre del coleadero con los hombres de Hacienda La Esperanza. Goleador en turno, Alejandro Cantú en la imaginaria, Fernando Galarza. Allá están ya los hombres que van a cerrar el coleadero, a ponerle la emoción para irnos después a la suerte más longeva de la charrería. La suerte que da pasión, honor y esperanza. Allá está Alejandro Cantú trabajando la cabalgadura con las amazoqueñas puestas en el costillar de su ejemplar. Ahí sale el novillo a todo galope, le avienta la patota, le estira a dar vueltas como trompo. Cero no rinde. En turno, Fernando Galarza. Felicitar a todas y a todos los que tenemos de amistad. Y como en estos momentos no estamos en el pueblo, bueno, pues desearles un feliz día a cada uno de ustedes. Ahí se viene trabajando Fernando Galarza. Le avienta la patota, le estira y derriba en terreno de cuenta. 6-2 adicionales de la distancia, 1 de acuerdo a convocatoria del bajador. 9 puntos. En turno Fernando Holguín. Como no somos de acá, pues un abrazo para todos y para todas que hoy en este día, 14 de febrero, todas las amistades se conviertan en buenas vibras. Ahí está el hombre, Fernando Holguín. Se viene trabajando al cebuil, le avienta la patota, le estira. Y lo derriba sembrándolo en la tierra. 10-1 de la distancia, 11. Bueno, y de la suerte dinámica de las colas del coleadero, nos vamos a cerrar las puertas del ruedo. Jinetes, a los cajones. Es la hora de calentar los botes de pólvora, de sacar reparos y generar la terna en el ruedo. Y el rectángulo también así de esta forma. Le manda y la puerta directa. Y al vestir de charro es vestir de caballero, sabiendo bien que el segundo precisa del primero. Vestir de charro es vestir de caballero, sabiendo bien que el segundo precisa del primero. Porque
porque la charrería merece lo mejor. Ahora, a Galope Tendido. Cuenta con equipo de sonido para amenizar tu charreada, torneo, circuito o feria de escaramuzas. Contamos con equipo profesional de sonido de alta potencia. Mantenemos los servicios que ya conoces como circuito cerrado de televisión, transmisiones para redes sociales, cobertura, locución y ahora contamos con equipo de sonido. Concéntrate en la organización y nosotros nos encargamos del resto para que tu evento sea todo un éxito. Contáctanos y arma tu paquete a un bajo costo. A Galope Tendido, también suena los lienzos. Porque la Chícaros de Tuxtla, en la terna, Luis Calderón, Miguel Cuevas y Alan Chávez. Ellos son los encargados de hacer bailar la de Ixtle, de formar las figuras imaginarias en el cielo, en el aire. El ser charro lleva un gran ejemplo y una gran razón, honor, tradición y pundonor. Celebración del Día del Charro, 14 de septiembre. Una de las personas que pusiera esta fecha como Día del Charro, el general Manuel Ávila Camacho. El caballo de historia y tradición y de esperanza. Uno de los caballos más conocidos fue el Siete Leguas, el caballo que tuviera Francisco Villa. La palabra veterinario, una de las palabras que comúnmente utilizamos cuando un animalito está enfermo. Esa palabra proviene de allá de la Segunda Guerra Mundial, cuando los caballos viejos eran utilizados para llevar el armamento. Y alguno de ellos se enfermaba, lo llevaban con una persona que los curara. De ahí que proviene la palabra veterinario. Proviene del decir que es un caballo veterano, viejo o antiguo. Debido a esa profesión, de ahí salió la llamada veterinario. Por allá cronómetro en marcha. Del año 259 se creara en Lyon la ciudad, la primera escuela de veterinaria, en la cual se les enseñara primeramente a curar pequeñas enfermedades y así con el estudio que se llevara, las cabalgaduras y los animales fueron teniendo un veterinario especial o un médico especial. Ahora ya hay especialidades en la veterinaria, como especialidad en los equinos. El cronómetro se está llevando de manera manual. Cuando lleguen a los 4 minutos, se les informará. El veterinario siempre formando parte de ponerle, de hacer curar a nuestros ejemplares. Por eso es importante entender. Cuando tú entiendes al caballo y no el caballo a ti, es donde se realiza el binomio perfecto. Ahí está ya el hombre, Rubén Cruz, jinete de toro. En la terna, Luis Calderón y Miguel Cuevas soltando ya la soga, haciendo los movimientos. Ahí con el resorte cabecero. Y haciendo crecer y crecer la lazada, como es grande el corazón del charro. El floreo de un lado a otro, de estribo a estribo, de cabeza a rabo. Las filigranas en el aire, crinolinas. Cual bailarina de ballet, haciéndola mover a todo lo largo y ancho de su cabalgadura.
Observen ustedes la lazada tan grande y perfecta que traen estos hombres, Luis Calderón y Miguel Cuevas. Allá pasando las de Caín, Rubén Cruz como jinete de novillo. Trabajo constante, sonante, hermoso, pasivo y elegante. Ahí se va a correr el cerrojo, va a empezar la función de reparos. Prendan los celulares, activen las cámaras. El epicentro de la emoción del jineteo está presente. Se corre la puerta, se abre el telón. Empieza la función de reparos. Agárrese, mi charro. Clave bien las amozoqueñas. Macizo, macizo, macizo. Allá está Rubén Cruz, sacando los mejores reparos martillados a ese prieto melón, trabajándolo de manera perfecta. Y el problema no fue subirse, ahora es bajarse, sin hacerle confianza, bajándose de manera perfecta. Observen ustedes, toro berrinchudo, toro que va a empezar a buscar problemas como el bolo en la tienda, así lo va a hacer este ejemplar. Mientras tanto ya vemos ahí a Luis Calderón acercándosele para poder cuajar el lazo pescuecero, el lazo cocotero. El collar de Ixtle está puesto, el collar de Ixtle está disfrutado y el aplauso está dado para Luis Calderón de los Pícaros de Tuxtla, trabajando al ejemplar de manera perfecta. Dejar que tome aire para poder cerrarle ahora sí el cocote, el pescuezo, y vaquerearlo de manera perfecta. Mientras tanto, el compañero de equipo, tratar de desvestirlo, que no es otra cosa más que quitar pretal berijero y el pretal natural a la vista de nuestro caporal del día de hoy, Edwin Kawich, al centro del ruedo, echando observancia, porque el caporal es el hombre de más sapiencia en este momento, el que puede saber y decidir algún enfrentamiento entre los señores charros y el ganado vacuno. Allá está Luis Cautiño, trabajando la de Ixtle de manera perfecta, con movimientos especificados y no especificados. Cuatro minutos de ocho. Como lo marca el reglamento de la Federación Mexicana de Charrería. Los segundos transcurren, el tiempo pasa, diría la canción de Antonio Aguilar. Y ahí le manda, ahora sí, al momento del silencio, del pasito tuntún, entra o se sale, tranquilidad y paciencia, acomodar las ideas. Acomodando las ideas para hacer que entre la lazada. Así pasa. Y ya así no está cobijado. Ay, del plato a la boca se cae la sopa. Y no hay cocinera que no se le haya ido un tomate entero. Ni tampoco al mejor cazador nunca se le ha ido una liebre. Ahí están trabajando con la soga de lado a lado, de estribo a estribo, de cabeza a rabo. Las cananas revolucionarias, un zarape de saltillo que se hace presente. El trabajo de la mano incandescente, de la mano que trabaja, que se mueve, que está al momento exacto para soltar el remate. El cerebro ya está procesado, el cuerpo está por asestar ese movimiento que trae el brazo, poniéndose de acuerdo y amando de buena manera para que el novillo no quiera echarse, no quiera hacerles de mal el trabajo a estos hombres. Tranquilidad y paciencia, diría ahí la novela de Calimán. Ya no está cobijado. Se está rebasan poniendo el minuto 6. Se minuto 6 de 8. Se está poniendo color de hormiga. Se está prendiendo el semáforo en amarillo. Las emociones están por desbordarse. El momento cuchicuchesco está llegando. Ave María Purísima. Cero, cero, charro.
Jesucristo. Jesús Cristo, ¿qué está pasando, hombre? Bueno, pues así pasa y así sucede. El aplauso sí se lo regalamos, bonita gente. Vamos a regalar el aplauso a los pícaros de Tuxtla. Y nos vamos al siguiente equipo. Rancho Murillo, en la voz y locución del poeta chiapaneco, desde Chiapas para el mundo, Mario Vázquez, el hueso. ¡Juímonos! Gracias, Alejandro. Ya limpiando el escenario, el equipo. Y vamos a ver la actuación del siguiente equipo en el escenario. Penetrando al escenario ya el equipo en consecuencia. Bueno. Vámonos. Con la actuación del equipo. Trabajando así ya en la labor del apretalamiento. Sí, sí, Caporaleo, ya es 14. Contéstele usted igual la misma carta. Me escribiste una carta y no le contestaste, solo la traicionaste, canijo. Unos cacahuates, inicia tiempo de apretalamiento interna. Una michelada, unos camaroncitos ahí en la playa. Se va a mencionar la calificación de la jineteada y el lazo de cabeza. La monta con base de buena, 24 puntos. El lazo de cabeza, 25 puntos. Ya está la apreciación del colegiado en lo alto, amables amigos. Y ahora... los Murillo nos presentan a su jinete, Freddy Martínez, y en la terna que ya soltaron su lazo, Carlos Rincón, Carlos Vázquez y Antonio Castellán. Así pues, este equipo, amables amigos, relativamente nuevo, y anda haciendo cosas importantes dentro del deporte arte nuestro, precisamente en nuestro estado, ya destacando, trabajando en el cajón de los sustos a su jinete, llevando el movimiento del lazo los señores de la terna. La terna de tres, así es la palabra, por si no lo sabía. Haciendo los movimientos, los charros, uno y también el otro, en lo que su toro está listo allá con el competidor, presto, prendido. Terna de tres y uno observa. Y ya le dan puerta al jinete. Y vámonos. Así trabajando una mano sobre los lomos de este cebuino. Así llevando el movimiento, precisamente el ritmo y la cadencia sobre los lomos del toro. Le aplican el reglamento al competidor. Échale, pelado, se vale bailar. Ráscala. Vámonos con el charro, casi se apea. Y el público conocedor le... el público conocedor lo premia con el aplauso.
El trabajo del cabecero manda bien nomás. Bien cuajado el lazo, bien cobijado. Carlos Rincón. Así el trabajo que realiza, miren nomás, ahora su compañero de equipo, Carlos Vázquez. Nos quedamos con él que lleva el floreo por el sentido de la crinolina. Llevando los movimientos así de esa forma, con cadencia y sincronía. Específicamente... llevado a una mano y el puño en el otro junto a la rienda, y en su momento soltar la rienda para manifestar la sincronía, el entrenamiento, el ordenamiento y la sapiencia que llevan él y su cuaco amigo en esta suerte del floreo a caballo. La puya. Así trabajando, miren nomás. Ya llenando los números necesarios a su raudo floreo el competidor. 4 minutos, 4 de 8. Y esperando el momento propicio para mandar su lazo a las patas del toro. Ubicando de esa forma el charro, mandando bien cuajado, bien cobijado. Y vamos a ver ahora de qué color pinta el verde con él. Ya entró la mala. Y el colmillo que trabaja ahí ahora con el chamaco este, miren nomás, vámonos. Ya rindió, haciendo, ya lo puede limpiar. Haciendo rendir de esa forma al toro. Y rápidamente limpiando, y así concluimos. Así concluimos la escena, amables amigos. En la fiesta bonita del deporte, arte, del deporte nacional. Ya casi está el lleno que esperábamos, desde luego, en este escenario bonito. Tantito más que se replete, como todos los años. Extraordinario público, ustedes que hacen posible la fiesta y nosotros gozosos, desde luego. Gracias al comité organizador, gracias querido Cahuich, gracias a don Robertoni Orozco por la invitación, desde luego, al Ayuntamiento Municipal y a quienes hicieron posible que estemos aquí todos, los que venimos de lejos, de fuera, jueces, locutores, comisión deportiva. Gracias a la gente que está en los corrales y que no los ven. Por supuesto, también a las Fuerzas Armadas. También de seguridad. Gracias, pues, por supuesto, a la gente que nos hace el favor de cuidar la salud. A los servicios auxiliares de salud, gracias por acudir, ojalá y no los necesitemos mucho. Y vámonos a la actuación del tercer equipo en el escenario. Es el equipo de Teapa. Inicia de Tabasco. Tiempo de apretalamiento interna. Hacienda La Esperanza. Puntuación de la jineteada, base de regular, 19 puntos. Lazo de cabeza, 32 puntos. Pial de ruedo, 28 puntos. La apreciación del colegiado así. Y vámonos, en el cajón número uno. El trabajo en equipo que se hace allá, precisamente con los señores en la competencia. Acomodando los lazos de esa forma, integrando el ejercicio. Paroleando la reata uno y también el otro. Así específicamente... ubicando y trabajando bellamente los señores en ese floreo. Todo listo en el cajón número uno. Hacienda La Esperanza.
Y vámonos. Así trabajando sobre los lomos de este toro, el competidor. Que no quiere saber mucho de charrería, el competidor así se baja. Le aplaudimos, desde luego que sí, el aplauso sí se lo lleva. La valentía del charro, el pundonor, está bien manifiesto en esta suerte. La monta de toro, 10 puntos. La apreciación del colegiado en lo alto. Y llevando el ejercicio, el movimiento del lazo ya a los competidores de esa manera. Perfilando el primer lazador, manda su lazo bien cuajado, bien cobijado. Solamente le resta asegurarlo, socarlo a la cabeza de la montura para dominar al toro y que sienta el toro que está agarrado, que está lazado. Y el del caballo vallo echando su cabalgadura a retozar así de esa forma, llevando el movimiento del lazo, integrando el ejercicio, perfilando la oportunidad que le corresponde al charro con la suma de su esfuerzo y sus números. El charro así, trabajando en los números que corresponden en la actuación del equipo. Ubicándose ya así, esperando el momento mágico para intentar su oportunidad. Ya mide el tiempo, la distancia, sincroniza, va a ser un lazo hermoso, bonito. Miren nada más, trabajando, volteando ya su cabalgadura y va a ser un lazo así de esa forma, de contraviento, bien. Ey, ey, ey. Ya lo pueden limpiar. Rebasan 4 minutos. Gracias a nuestro jefe de producción, don Iván Agüero Flandes, por todo su apoyo. Sin usted no somos nada. Gracias. Vámonos con el equipo que así concluye su actuación en esta suerte bien bonita del en esta suerte de los jineteos y la perna. El lazo de cabeza, 31 puntos. El pial de ruedo, 29 puntos. 31 y 29, ya le pagan al charro. Calificaciones al momento. Calificaciones hasta el momento. Pícaros de Tuxtla, 124. 124 para los pícaros de Tuxtla. Murillo Ranch, 188. 188 para los Murillo Ranch. Hacienda La Esperanza, 155. 155 para el equipo de Hacienda La Esperanza. Así las calificaciones hasta el momento antes de los jinetes de yegua. Adelante, don Alejandro Molina. Bueno, pues se van a prender las emociones en cualquier momento, esperando que las manganas a pie y a caballo sumen para poder sacar al campeón de este gran torneo, Virgen del Rosario. Y precisamente ahorita agradecías al comité organizador, pues nuevamente gracias, señores del comité organizador, a don Roberto Tony Orozco, a Caguich, a Miguel Ortiz Ortega, que nos hacen el favor de traernos desde una tierra muy lejos, lejísimos,
Pero que llevamos la emoción. Mandarle un saludo a mi esposa y mis hijos que me ven en la transmisión a galope tendido. No estoy con ustedes, pero saben que los quiero y gracias por aguantar a ese locutor en casa. Bueno, en los días que estamos en casa. Y vámonos con el jineteo de yegua. Jinete de yegua, pícaros de Tuxtla, Óscar López. Manganas a pie, Luis Calderón. Manganas a caballo, Miguel Cuevas. Ellos son los encargados de llevar la emoción y de prender al rojo púrpura, diría mi amigo Trinidad Peralta, el ruedo. Les comentaba de la palabra veterinario. Los primeros veterinarios reconocidos oficialmente se graduaron en las escuelas de veterinarias fundadas por allá del año 1762 y 1821, como el famoso veterinario, y que existe un alimento especial para caballos, Royal Veterinary Collection, en 1791, y era la escuela en Londres. Y de ahí surgen más escuelas para poder así dar salud a los animales. El segundo país en tener una escuela de veterinaria fue Austria, allá en el año de 1768. El tercer país que tuvo este estudio de veterinaria fue en 1769 en Italia. Después sigue Dinamarca, Suecia y Alemania. Para al final, por allá a finales del siglo XVIII, por 1792, llega la escuela de veterinaria a España. Y de España llega a México, a donde en México tenemos los mejores veterinarios, en la universidad más longeva o más vieja de toda Latinoamérica, que es la UNAM, con miles de matriculados. Ok, gusto saludar, público bonito, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir la transmisión a través de A Galope Tendido, gracias. Vamos a leer rápidamente algunos mensajes porque no me gusta dejarlos ahí a la deriva. María Eugenia Guerrero, vamos con todo, Hacienda La Esperanza, apoyo desde el Estado de México. Carla Vázquez, suerte, Hacienda La Esperanza, apoyando desde Presas Hidalgo. Vamos, Pepe Escamilla, Liz Vélez, vamos, Murillo Ranch, Abigail Calleja, suerte a los charros de Murillo Ranch, Mariana Cruz, vamos, La Esperanza, saludos a la familia Cruz Grajales, Hacienda La Esperanza, Alfonso Gómez, Ahmed Mendoza, saludos a todos, de dónde es Hacienda La Esperanza, del Estado de Tabasco, Mariana Cruz, suerte a todos los charros, que gane el mejor, saludos amigo Iván. Mariano Centeno, Hacienda La Esperanza, Tati Ramírez, saludos, Carla Vázquez, vamos, Abigail Calleja, vamos, Guayito, Ángel Agado, saludos de Mezquite, Texas, vamos chicos de Murillo Ranch, Maggie Pascasio, Daniel Orozco, saludos desde Las Vegas, Nevada, gracias por transmitir. Mira, muy bien, bonitas tomas. Gracias, amigo Daniel Orozco. Mariana Centeno, saludos para los charros Juan Pablo García y Diego García desde algún lugar. Miguel Olvera, saludos desde San Juan del Río, Querétaro. Gracias, gracias. Vamos a leer los mensajes también de A Galope Tendido en vivo. Con muchísimo gusto. Vamos a leer por aquí, tenemos José Ricardo Hernández en 1761. José Ricardo, la primera escuela veterinaria donde nace es Lyon, Francia. Gustavo Perea Guzmán, saludos para el charro Diego García. Ángel Agado, saludos enormes, gracias por sus comentarios. Y también vamos a ir a la página de la Federación Mexicana de Charrería para poder leer los mensajes también que tenemos por ahí. Vamos a ir directamente a la página de la Federación Mexicana de Charrería y vamos a ver qué tenemos por aquí, porque queremos brindarle lectura a cada uno de los mensajes. Pepe Hernández, saludos desde Arandas. Inés Sardo Llorente, disfruto mucho con sus videos, gracias. Isabel Ruiz Anzúa, saludos desde Jesús María, Aguascalientes. Saludos, mi estimado chavalón. Kevin Bernal Castillo, saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco.
Gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias enormemente. Vamos a ver si tenemos más mensajes. Ruperto González, saludos. Isidro Bañuelos, buenas tardes desde Independencia y Libertad, Durango. Cabral JJ, saludos señores charros desde Arizona. José Roberto Marín, saludos a la familia Charra. Ñeri Cerón, saludos enormes. Miguel González, buenas tardes amigos, saludos desde Tepechitlán, Zacatecas. Gracias. Elías Valdés, felicitando a todo mundo. Saludos desde Puerto Vallarta, Kevin Bernal. Y bueno, son parte de los mensajes que tenemos en la página de la Federación Mexicana de Charrería. Bueno, pues mi nombre es Iván Agüero y esperamos que en esta ocasión sigamos llenando sus sentidos e imaginación con lo mejor del deporte nacional por excelencia como es la charrería. Gracias por estar con nosotros, gracias por disfrutar. Luis Alfaro, saludos al chiclero Hugo Roque, calador de Villacorso. Se llevan pesados esos canejos. Daniel Coutinho, saludos al Ministerio Público de Jaltenango, Chiapas. Claro que sí, muchísimas gracias a todas las personas que interactúan con nosotros. Obviamente, hoy terminamos nuestro compromiso aquí en Villacorso y queremos agradecer obviamente a Robertoni Orozco Aguilar, la verdad que todas las facilidades que nos brindó para poder tener la cobertura de este importante evento en la zona de la Frailesca. Y bueno, agradecer también a todos, cada uno de los organizadores, Edwin Cahuich y toda la gente bonita. Vámonos al jineteo de yegua por parte del equipo de los pícaros de Tuxtla. Ya lo vemos saliendo. Vámonos, 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 vámonos. Picándole el orgullo con las amazonqueñas que tiene el jinete para que le pueda responder, para que le brinde mayor exigencia en este jineteo que tenemos ya aquí en esta gran final del torneo de la Virgen del Rosario en el municipio de Villacorso, Chiapas. Pienso el Rosario. El competidor buscando apearse, así lo hace, se queda con los puntos en la bolsa. Rubén Cruz, yo los dejo con la narrativa de mis compañeros locutores. Que el hombre está con el pie en el piso. La única suerte que levanta las emociones y es festejada por propios y extraños. Allá está Luis Calderón. 10. Cronómetro en marcha, manganas a pie. Allá está Luis Calderón. Zona de los 4 metros. La línea imaginaria. Asienta con el jarano. Escuadrón, cuerpo de arreo listo y predispuesto. Empieza el arreo al yegua, 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 yegua. Como lo hiciera mi general Francisco Villa y Emiliano Zapata. Al traer las yeguas cargadas de armamento y defender el territorio nacional. El paso del afilador se hizo presente. Le pone un ojo al gato, el otro al garabato. Midiendo el tranco de la yegua. Se mira en el espejo, resorte girado. Le vuelve a mirar el tranco. Los arreadores listos. Prepara, apunta, le manda. Y... ¡sí, señor! Mangana puesta, dispuesta y predispuesta. Luis Calderón, Pícaros de Tuxtla. Se levantan las emociones. Se prende el epicentro. Se aterriza el avión. ¡Qué mangana nos acaba de regalar! Y el marco. La primera oportunidad. 10, 18 adicionales. 4 de infracción. Pizarro rebasar la distancia de los 4 metros. 24 puntos. Vámonos a la segunda oportunidad. Luis Calderón. Pícaros de Tuxtla, asienta con el jarano, sale la greñuda a gran velocidad, empieza el yegua, 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 escuadrón cuerpo de arreo a escalonarse, el paso del coyote se hace presente,
el resorte con giro. Se acomoda el zarape de Saltillo, el paso del afilador. Háblele, háblele a la yegua, macizo, conciso y preciso, poniéndole un ojo al gato, el otro al garabato. La pasada al mundo que se va a hacer presente. Ahí lo realiza, le manda, le pone y... ¡sí, señor! Mangana puesta, dispuesta y predispuesta. Luis Calderón, Pícaros de Tuxtla, levantando la mano, subiendo la temperatura. La segunda oportunidad de rodar del remate. 27 puntos. Subiendo la temperatura al rojo carmín. Poniéndole a sudar el espécimen. Ahí es el hombre, la palmadita. Si me amarro un pie, el tirón de la flecha. Si me amarro los dos pies, el tirón del Cristo. Si me amarro del cuello, el tirón del horcado. Si me amarro a tu hermana, serás mi cuñado. Allá está Luis Calderón, el hombre en la línea de los 4 metros. El paso del coyote que se hace presente. El yegua que suena a lo largo y ancho de Villa Corso. Háblele que no está sorda, y si está sorda, mándele un WhatsApp, porque leer sí ha de saber. Ahí vemos al hombre, la pasada al mundo. Está midiendo el tranco, prepara el remate, así lo hace. Y sí, sí, sí. Mangana, puesta, dispuesta, predispuesta. Luis Calderón. Pícaros de Tres Tuxtla. Adicionales de tiempo. Tiempo para la devolución de prendas. Se prenden las emociones. De contrarroda en contra del remate. 28-4 de infracción la línea. 24 puntos. Se prendieron las emociones. Se prendieron las emociones, el epicentro se sintió muy cerca, subió la temperatura. El arrojar las prendas al lienzo es sinónimo de reconocimiento, de agradecimiento y de pasión. De pasión por nuestro deporte nacional. Luis Calderón, 3 de 3. ¡Ay! Muchacho tan atrabancado, hombre. Allá está Luis Calderón y nos vamos. Por favor, señores del público, regálenle fuerte el aplauso a Luis Calderón de los Pícaros de Tuxtla. Eso es, señor manganeador. Inicio tiempo, cambio de faena. Vámonos con las manganas a caballo. La vara está alta. Se prendieron los aparejos. Sonaron las alarmas de las emociones. Y vamos a esperar el momento exacto para las manganas a caballo, a cargo de Manuel Cuevas, defendiendo los colores, la casa y causa de Pícaros de Tuxtla. Mientras tanto, nuevamente a los amigos que nos sigan por medio de las redes sociales, a galope tendido, porque la charrería del sureste se disfruta y se vive a galope tendido. Ahí está el amigo Iván, productor de esta página, de la que llevamos las emociones al rojo vivo. Hoy, desde Villa Corso, en el lienzo charro El Rosario. Ahí está el hombre ya, acomodando la cartuchera. Caporal. Acomodando la bala en la escopeta que va a utilizar en este momento. Ya está instalado. Línea de los 4 metros. Cronómetro en marcha. Túnel imaginario. El chiflido de guerra se hace escuchar. El yegua empieza a sonar. Echándole un ojo al gato, el otro al garabato. Ahí está Manuel Cuevas. Trabajando ya el floreo cadencioso, la yegua pasadora le está midiendo el tranco.
está preparando ya la escopeta, le baja cartucho, le manda, le pone y ¡ay, mangana! ¡Sí, señor! Miguel Cuevas, primera mangana. De más que era el remate, 11 adicionales en el floreo, 21 puntos. La verdad que las emociones se prenden. Se mira bonito un lienzo lleno. Cuando se cuajan las tres oportunidades y vamos 4 de 4. Ave María Purísima, por los guarachitos del niño Jesús. A darle que es mole de olla. El chiflido de guerra. A esperar a don Luis a don Miguel Cuevas en la posición, en la línea de los 4 metros. El túnel imaginario, ahí donde se empieza el arreo macizo, constante, preciso. Escuadrón y cuerpo de arreo, todo listo. Ahí empieza el grito de... yegua, 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 yegua. Háblele, háblele que no está sorda. Y si está sorda, mándele un WhatsApp, porque leer sí ha de saber. Ahí vemos al cuerpo escuadrón de arreo. El arreo que no cesa, el floreo no se detiene. Un ojo al gato, el otro al garabato. Miguel Cuevas midiendo el tranco de la yegua. Prepara la escopeta, le baja el tiro, le manda, le pone. Y... por los guarachitos del niño Jesús, se nos atoró el grito, se cortó la secuencia. Jesucita, y eras de Chihuahua, traías guaraches, por eso no te escuchaba, chiquitita. Se nos fue la oportunidad. Ay, Diosito. Teníamos ya preparada la matraca, el aplauso, el grito, el sombrero para poderlo aventar. Rematando de espaldas, 0-8 de infracción. Botarse las vueltas, seguir y ser manganino estirar. Vámonos a la tercera oportunidad. Señores del público, échenle el aplauso a Miguel para que despejar las malas vibras. Y que las vibras buenas caigan sobre él y pueda cuajar la tercera oportunidad. Ahí está Miguel Cuevas, Pícaros de Tuxtla, esperando el momento adecuado. A la hora que ponga la yegua en el carril y poderla arrear, ¿quién la rea? ¿Quién la lleva? ¿Quién la entrega? Para que Miguel la manganiel haga volar por los aires. El yegua, yegua se hace presente. El floreo cadencioso es soltado. Escuadrón cuerpo de arreo con el chiflido de guerra que se escucha hasta Tuxtla. Ahí los vemos a los hombres del escuadrón de arreo. El yegua, yegua incesante. Le pone y... una no es ninguna, dijo el borrachito cuando se echó la primer caguama. Al final terminó bien. 2 adicionales de tiempo. Bueno, pues nos vamos ahora con los hombres de Rancho Murillo, en la voz y locución de mi amigo. La tercera oportunidad, 0. Bigotón el remate. Mario Vázquez, el hueso, desde Chiapas para el mundo. ¡Juímonos! Échale, porque no voy a terminar gordo acá, hombre. Gracias por sus atenciones, qué amables, miren nomás. ¿Qué queso tan más sabroso? Vamos a probar, mi querido amigo, un queso chiapaneco de doble crema, auténtico. Si el queso de Chiapas tiene algo en específico, es precisamente la autenticidad. Y esta región es gente de mucho trabajo, productores de queso, precisamente de ganadería de la buena. Así que disfrútele. Gracias por sus atenciones, queridos amigos. La familia Ruiz Moreno.
águila tiene garras para volar por el viento. Yo mi riata y mi caballo para volar por el tiempo. Ay, China de mis amores, China de mis pensamientos. Vámonos. Vamos a observar ahora la actuación del siguiente equipo en el escenario. Vamos a ver la actuación del equipo que es capaz también de hacer algo imposible en lo posible, desde luego. En el cajón de los sustos ya han de trabajar al competidor, don Antonio Castellano. No, perdón, José, don José Valdizón. Así pues. No olviden, amables amigos, pasársela bien. Es el último día de charreada. Disfrútenla. Nosotros vamos a ir ya en breve, terminando. No olviden, amables amigos, que ustedes se quedan, pasa la feria y vienen las cuestiones electorales que nos hacen diferentes a veces y nos hacen pelearnos entre nosotros. Los políticos ahí están, nosotros del otro lado. No peleemos, seamos hermanos. Son nada más momentos oportunos de mucha gente y son momentos oportunos para unirnos, siempre unidos como pueblo, porque peleamos el rato, nos estamos mirando en la calle. Seamos hermanos, un pueblo unido siempre es importante. La unidad, la fortaleza, el trabajo sobre todo, eso es importante. Ánimo. Vámonos a la actuación del equipo. Desde el rancho de los Murillo. Ya trabaja el equipo de apoyo ahí, en la conquista de los puntos que se le dejaron caro ya al competidor, pero eso es todo posible, desde luego. ¿Hay con qué? Eso es lo importante. Paso, mira nomás, bien armado, ¿eh? Bueno, todo listo ya, para que venga la oportunidad con el equipo. No olviden, amables amigos, que nosotros estamos llegando a muchos hogares de Chiapas, de México y más allá de las fronteras, a través de la extraordinaria página que nos hace el favor de hacer charrería desde aquí, desde el sureste de la República. Gracias a la gente bonita que nos mira allá en casa, a través de la página oficial chiapaneca de Galope Tendido. Gracias por hacer charrería y hacer patria. Este es nuestro deporte, el deporte arte del pueblo de México, el que no se compra ni se vende y que sí, orgullosamente se exporta a otros países del mundo. Ese es nuestro deporte. Gracias por estar ahí. Y desde luego, gracias a Humberto Trejo, Ángel Acado, Gustavo Pereira Guzmán, José Ricardo Hernández. Gracias por hacer charrería desde su casa, hacer patria, por supuesto. Todo en orden, todo listo en el cajón número uno. Ya le dan puerta al jinete y así le sale. De esa forma. Inicia tiempo para que desmonte. Sobre los lomos de la greñuda que no quiere saber gran cosa de charrería. La jinetea da 10 puntos. La apreciación del colegiado, así ya, en lo alto. Y vamos a observar ahora ya la suerte. La suerte reina del deporte, arte nuestro de la charrería. La suerte de las mangadas a pie. Y el encargado de intentar estas oportunidades que le confiere el reglamento, don Jorge Isaac Burguete, en defensa de los colores del equipo de los Murillo. Poniéndose en orden ya. Le van echando a la bruta ya rápidamente. Cronómetro en marcha, manganas a pie.
la apreciación del colegiado en lo alto, donde ha de intentar así. Y el charro acechando un vistazo a la greñuda. Presto el charro, perfilando la lazada y presentando su lazo de esa forma, integrando el ejercicio en lo alto para generar el cambio. La bruta se amarra así, sin querer saber mucho de charrería, bajo la mirada y la pendencia del caporal de la fiesta. Y ya pide cambio de yegua. Cambio pidió un arreador iracundo y muy soez. La imbécil yegua no pasa. Concedido, dijo el juez. Que entre a arrear otro señor y este se vaya a su casa. Ya le trajeron la yegua de cambio. Ya está el charro. Acomodándose así con la de Istle, presentando el movimiento de lazo. Integrando el ejercicio de cambio por la parte de adelante, pintando una canana de mi general Villa, el resorte con giro, un sencillo de resorte con una pasada, otra más, perfila la oportunidad y sí, 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 vámonos. Así respondiendo el competidor. Médico veterinario de profesión, especialista en las manganas. Roda de encontrar el remate. 11 adicionales, 21 puntos. La apreciación del colegiado en lo alto así. Y al charro le quedan dos oportunidades más que va a intentar. No se olviden que en la primera ronda el charro conquistó grandemente. Poniéndose en orden, de acuerdo, para pedir su siguiente oportunidad el competidor así. En esta suerte de las mangandas a pie. Jorge Isaac Burguete. Poniéndose en orden ya así, esperando la oportunidad. Y así le van echando a la bruta, por el sentido de la máscara. El charro perfilando así el movimiento del lazo desde lo alto. El cambio para pintar una canana. Llevando el ejercicio de cambio. Lo rezó. ¡Ay, dolor! Cero, está atorado. Pero al charro le queda una siguiente oportunidad que va a intentar. Hablando estamos, amables amigos de la suerte, reina del deporte nacional, las manganas a pie. No olviden que terminando esta charreada nos vamos con la de la tarde. La gran final de la categoría triple A. Jorge Isaac Burguete, templando la reata, presentando así el movimiento de su lazo, integrando un resorte cambio por la parte de adelante, pintando una canana, el cambio de resorte por el otro extremo, un resorte de sencillo con una pasada y otra más, el charro remata, la pone, la lleva y vámonos. Charreadón que estamos disfrutando, miren nomás. Dos adicionales de tiempo, cronómetro en marcha, cambio de faena. Así la apreciación del colegiado, miren nomás. No sé qué opina don Marco Tomás, pero es un charreadón, ¿no? Dale pelado. De máscara el remate, 20 puntos. Así la apreciación en lo alto del colegio de jueces.
Un abrazo, un saludo a mi querido amigo Rigoberto López, coordinador de locutores del Estado de México. Mi querido Rigo, tipón, ¿no? No sé por qué, pero se me hace que te vamos a ver aquí por Chiapas seguido. Presiento. Ya es nuestro aprecio y cariño. Mi colega coordinador, un placer siempre. Abrazo, hermano Rigo. En el cajón ya están preparando a la bruta que le han de poner al competidor para intentar su suerte, la suerte suprema de las manganas a caballo. La actuación ahora del siguiente competidor y es Carlos Rincón. Este muchacho hecho en casa, pochoroco del pueblo, hecho a base de esfuerzo, conocedor del reglamento desde muy chiquito, de las filas de los juveniles, de la fila del seleccionado chiapaneco, ahora ya conquistando los puntos con los equipos grandes. Presto el charro, poniéndose en orden allá el equipo. Amables amigos, en la fiesta bien bonita del deporte nacional, el deporte arte nuestro de la charrería. Así las cosas, avanzando pues en la charreada, en la fiesta bonita del deporte arte. Listo el charro, tomando posición ya para esperar el momento propicio y venirse en la oportunidad que le confiere el reglamento del deporte arte tiempo, nuestro de la charrería. El charro perfilando su lazo, así con la cabeza de su ejemplar, sometiendo así el movimiento de una canana, faroleando la reata en el infinito para generar desde lo alto un resorte, cambio por la parte de adelante, pintando así los resortes de nueva cuenta, pintando de nueva cuenta el movimiento de mangana, la pone y vámonos. Ay, 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 que mi Dios tan charro, mira nomás. Y la fiesta se pone calientita. La charreada sube de grados y de puntuación, desde luego. ¡Ah, qué bárbaro! Mire nada más. De máscara, 23 puntos. Carlos Rincón, para su segunda oportunidad en esta suerte suprema de las manganas a caballo. Tomando posición el charro, esperando el momento propicio para intentar toda posibilidad en esta suerte bonita del deporte arte nuestro. Echando un vistazo a la bruta, así con ello calculando el tranco de su cabalgadura y esperando el momento propicio para intentar su oportunidad. Poniéndose en orden el charro, remolineando hacia adelante. Le van echando a la bruta, presentando su lazo con la cabeza de su ejemplar. El cambio para pintar una canana en lo alto, generando así el movimiento hasta el infinito y trayendo un resorte. El cambio por delante que pinta precisamente para espejos y así, el charro resorteando, perfilando, rematando y no conquista. De bigotón el remate utilizado, cero. Pero al charro le queda una siguiente oportunidad que va a intentar. Los equipos de la tarde preparándose ya, terminando nos vamos a planchar el lienzo y nos vamos rapidito con la charreada de la tarde.
Carlos Rincón, para su tercera y última oportunidad en la suerte de las manganas a caballo. La actuación del equipo de Murillo Rancho. El charro así trabajando, llevando el movimiento, generando así este ejercicio que se pinta de canana. El cambio necesario en el infinito, así viene nomás, llevando el movimiento de resorte. Trabajando así, viene nomás, extraordinario con la sincronía, la ecuanimidad y rematando el dolor. De espaldas el remate, cero. Cero, no hay suerte ya. Pero este equipo hizo buen trabajo. Así dos concluimos adicionales de tiempo. La apreciación del colegiado. Y vámonos cerrando ya estas suertes con el siguiente equipo en el escenario. Adelante, don Alejandro Molina. No, pues la vara muy alta de las emociones. La verdad es que el ver tantas manganas y tanta gente hermosa hace vibrar la pasión, hace creer que el deporte nacional está más vivo que nunca. Y nos vamos con el jinete de yegua, Diego Centeno, manganas a pie, Rafael Holguín, manganas a caballo, José Escamilla. Ellos son los encargados de prenderle la veladora al santo, de subirle los rezos a la Virgen del Rosario, para que caigan las manganas precisas y se metan a la pelea. Al parecer, mi querido hueso, se va a definir en los pasos de la muerte. Vamos a esperar lo que sigue. Las emociones están al rojo vivo. La banda toca y toca. La gente grita y grita y aplaude y aplaude. Qué hermosa fiesta se vive acá en Villa Corso, en el Lienzo Charro El Rosario. De verdad que es un espectáculo magnífico. Se siente que se cae el lienzo de la emoción, que sube la temperatura, el epicentro se prende, los focos rojos se encienden y todo mundo disfrutando el deporte más hermoso y maravilloso que es la charrería. De verdad que ahora sí diría mi amigo Trinidad Peralta, ¡a bárbaros! Quiero saludar a toda la gente que nos sigue dentro de la transmisión a galope tendido en las redes sociales, tanto en la red social de mi amigo Mario Vázquez el Hueso como en la red social de su amigo Alejandro Guadarrama Molina, de allá de Ixtlahuaca de Rayón, ojos que mira la llanura contemplando al campesino labrador. Soy de un municipio que es testigo del México insurgente, que día a día llevamos a cabo también la charrería y vivimos las emociones. Ahora esperar el momento en el que Diego Centeno, jinete de yegua, ponga la pasión y la emoción, clave las amozoqueñas, las famosas. Y el rectángulo también así de esta forma. Americana, y que llevamos, la verdad, llevamos a cabo que la gente en todo el globo terráqueo nos vea. Simplemente en el Nacional de Charros, en la final del Nacional de Charros hubo 21 mil dispositivos prendidos y encendidos para ver la transmisión, y hoy vamos a checar cuántos nos siguen a galope tendido. Saludar a los amigos, dice, vamos chicos de Rancho Murillo. Saludos desde Las Vegas, Nevada, a Daniel Orozco, que manda un saludo a don Tomás
Mariano Centeno, saludos para todos los charros, a Juan Pablo García y a Diego García desde algún lugar. A Selene que nos sigue en la transmisión. A Félix Sánchez Aldama, saludos amigos que nos siguen. A los 1560 dispositivos que están ya conectados en las redes sociales, en Facebook. Saludos a todos ustedes desde el bello lienzo El Rosario en Villa de Corzo, en Villa Corzo, aclavados acá. Estamos llevando las emociones, amigos. Síganos. Vamos a llegar a 500 estrellas en estos momentos. Ayúdenos con las estrellas a galope tendido. La charrería se ve mejor en el sureste, en Agalope Tendido y en la página de la Federación Mexicana de Charrería. Jinete de yegua, Diego Centeno. Allá están pasando las de Caín. En el cajón número uno, el cajón de los sustos, el cajón de las gelatinas. Allá donde bajas a todos los santos, donde rezas, donde imploras que el Santísimo y el Supremo y la Santísima Virgen te ayude para poder clavar bien las amazoqueñas. Saludos a todas las mujeres hermosas y bellas de Villa Corzo. ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿No vinieron las mujeres solteras? ¿Sí están? A ver, levanten la mano. ¿Dónde están las mujeres solteras? Para ahorita hacerles llegar un regalo del 14 de febrero. Ahí está el hombre, y ya metiendo las manos al pretal, aguas, allá en los cajones se prenden los focos de alerta, se van a prender las emociones, en cualquier momento se va a abrir la puerta de la corraleta y va a dejar salir la magia de reparos. Así es que prendan los celulares, activen las cámaras, galope tendido está transmitiendo en vivo a todo lo largo y ancho del globo terráqueo. Chaleco protector está puesto, sombrero bien acomodado, barbiquejo bien puesto, la mano ya está en el pasador. Vean ustedes y observen el momento exacto, está saliendo yegua cerril que sale cegada de coraje. Inicia el tiempo para que desmonte. Tratando de quitarse al hombre en turno, al jinete en turno que le manda reparos largos martillados. Al momento que lo decida va a echar pie a tierra, tratando de quitar berijero. Pueden salir. Para poder aminorar la carga. El aplauso sí se lo lleva Diego Centeno, hombre de valor, de coraje y pundonor. Vámonos con las manganas a pie. Rafael Holguín, y ha puesto, dispuesto y predispuesto, línea de los 4 metros, túnel imaginario. ¿Qué diría Piporro? ¡Qué chavocha la chevecha! Cuando chechuve a la cabeza y estás viendo charrería en el mejor lienzo de todo el sureste mexicano, la mejor afición a la charrería, Villa Corzo presente. Ahí está el hombre, Rafael Holguín, acomodando la de Ixtle, poniéndole las notas musicales para hacerla bailar a todo lo alto de este tiempo. Lienzo. Ahí viene el hombre que le echa un ojo al gato, el otro al garabato. Suelta el floreo con el paso del coyote. El escuadrón cuerpo de arreo al yegua. La jineteada. 10-1 de infracción, no quedar de pie al apearse. 9 puntos. Ahí vemos a la pinta pasadora. Prepara. Apunta, le manda y ¡sí, señor! ¡Ay, mangana! Pues
está dispuesta, predispuesta. Diego Diego Centeno. La primera oportunidad. Subiendo ya la temperatura de los aplausos, de la emoción. A esperar el veredicto de los señores jueces allá en las alturas. Allá con don Adrián Zurita, coordinador regional de jueces en el sureste. Ahí está don Adrián Zurita, la voz privilegiada de los señores jueces. Con vista de águila, de halcón, para poder sacar la calificación y así pagarle la cuenta al señor manganeador. Ahí sale la yegua Cerril. Empieza el yegua. 10, 12 adicionales de floreo, 1 del cuadril, 4 de infracción. La distancia de los 4 metros, 19 puntos. Ahí se viene la yegua pasadora. El floreo cadencioso. El espejo y las cananas revolucionarias bien acomodadas. Prepara la escopeta. Le baja el cartucho. Le apunta, le manda y... Cero de la oportunidad, 2 de infracción. Rebasar la distancia. El grito prendido en el pecho, la emoción que se desbordaba. La tuvimos que volver a juntar para poder guardar el siguiente grito. Y qué hermoso y maravilloso es esto. Dicen que de lo bueno poquito, lástima que se acabe solito. El tiempo es oro. Y el oro es dinero, y el dinero fluye como las manganas en el ruedo. Ahí está el hombre. Rafael Holguín, defendiendo los colores, la casa y causa, Hacienda La Esperanza. Ahí está el compa ya puesto, asentando con el jarano, esperando y invitando a la greñuda. Sacando el peine para peinarla. Escuadrón cuerpo de arreo. Yegua que se corta. Yegua berrinchuda. A ver qué pasa y qué sucede. Los señores charros a sacar el colmillo largo y retorcido. ¿Quién la sigue en toda la vuelta? La llevan arreando. Y ya trabajando, haciendo el motivo del abanico, soltando el floreo cadencioso con el paso del coyote. Le echa un ojo al gato, el otro al garabato. Escuadrón y cuerpo de arreo que no cesa, el floreo que no se detiene. Cartucheras bien acomodadas. Le baja el disparo a la revólver. Le apunta, le manda. Y... ¡ay, mangana! ¡Sí, señor! Mangana puesta, dispuesta, predispuesta. Rafael Holguín, Hacienda La Esperanza. Cronómetro en marcha, cambio de faena. La tercera oportunidad, 23 puntos. 2 adicionales de tiempo. Vámonos con las manganas a caballo. Una de las hermosuras. A donde el floreo se ha hecho algo maravilloso.
El floreo, ¿qué ha pasado a las fronteras? ¿Qué ha hecho crecer la charrería a lo largo y ancho del globo terráqueo? A donde ha habido grandes exponentes del floreo artístico. Reconocer al amigo Grajales, que estuvo presente en México, tiene talento, mucho talento. Y así llevó el floreo, y que han hecho grandes espectáculos. El espectáculo más grande de la charrería, que fue internacional, el espectáculo de don Antonio Aguilar Barraza, el hombre que pusiera en alto a México y que tuviera la oportunidad de llevar el floreo artístico a caballo y a pie a las grandes esferas en todo el territorio extranjero. Cronómetro en marcha, mañanas a caballo. Ahí está José Escamilla, soltando el floreo, midiendo a la greñuda. El cuerpo escuadrón de arreo al yegua. Como lo hiciera mi general Emiliano Zapata al defender las ciudades conquistadas. Ahí lo vemos, le manda, le pone. Y sí, cómo no. ¡Ay, mangana! Mangana puesta, dispuesta, predispuesta. José Escamilla, hacienda la esperanza. De máscara el remate. 22 puntos. Faltan dos tiros a la cartuchera, dos tiros a la Mauser para poder hacer la hombrada. La banda tocando, la gente es en la expectativa, casi casi al filo de la butaca para poder sentir la emoción, que se caiga el lienzo charro, el rosario. Subir la presión y subirle la vara altísima en esa gran competencia que hemos tenido. Hacienda la esperanza con el hombre José Escamilla, esperando el momento exacto para poder llevar las manganas a caballo. Ahí es el hombre, empieza el yegua. Echándole un ojo al gato, el otro al garabato, soltando el floreo cadencioso. La yegua que no se detiene, el floreo hermoso que prosigue. Escuadrón cuerpo de arreo. El chiflido de guerra se hace escuchar. Ahí está José Escamilla midiendo el tranco. Le baja el cartucho, le prepara, le pone. En 30 se dice que es en 30 cuando se toma rematando de espaldas, 0 2 puntos de infracción, reventarse el freno, la cadenilla. Se dice que es en 30 cuando la yegua mete dos manos y una pata, cuando alguien habla de que es en 30 es porque conoce. Cuando son 40 son las 4, las dos manos y las dos patas, y también es que no cuenta. El sinónimo o el significado de mangana es que lleva las dos manos atadas y hacerlas volar por los aires. Ahí está José Escamilla, a su tercero y último tiro, a su tercera y última oportunidad. Hacienda la esperanza, poniendo la vara alta y a ver. Corramos a ver, dijo el ciego, para platicarles de algo, dijo el mudo. Escuchar lo que pasa, dijo el sordo. Y ahí está José Escamilla, hacienda la esperanza, trabajando ya el floreo artístico. Cuerpo escuadrón de arreo al yegua. Háblele, que no está sorda, y si está sorda, mándale un WhatsApp, porque leer sí ha de saber. Ahí está el hombre, con la expectativa, la esperanza, latido del corazón, le manda. ¡Y sí! ¡Ay, mangana, cómo no! José Escamilla, hacienda la esperanza,
haciendo lo difícil, lo posible imposible, lo imposible posible, y levantando las emociones. Inicia tiempo para la devolución de prendas, 2 adicionales de tiempo. La tercera oportunidad, de bigotona, 11 adicionales, 2 de acuerdo a convocatoria. 25. Bueno, pues, de las emociones, nos vamos a ir a los pasos de la muerte, ya nada más esperar las calificaciones hasta antes de ellos, escuchar a los señores jueces, su veredicto, hasta antes de los pasos, a ver qué sucede. Y dejamos la voz a mi amigo Mario E. Hueso. ¡Juímonos! Gracias. Amables amigos, la charreada concluye ya. Solo nos falta una suerte. El peligro se verá en el paso de la muerte. Aquí, donde 3 arreadores se hermanan ayudando al pasador, hombre y bestia se acomodan para hacer de él a un triunfador. Y aquí en las gradas, una madre sufre sonriendo, o una esposa está angustiada, o la novia está pidiendo que termine la charreada. Vamos al paso de la muerte. Puntuaciones. Pícaros de Tuxtla, 227. 227 para los Pícaros de Tuxtla. Murillo Ranch, 166. 266 para los Murillo. Hacienda La Esperanza, 253. 253, Hacienda La Esperanza. La calificación es muy parejas, amables amigos. Y la responsabilidad grande en los pasadores de la muerte. Deseamosle suerte a cada uno de ellos. Dios y María Santísima les proteja. ¡Ánimo! ¡Vámonos! El trabajo, la labor ahí en los cajones del susto. Para que el charro venga en su oportunidad. Para la ejecución de la suerte final. La misma que en su nombre lleva el peligro. Listo, el pasador de la suerte. Suerte. Está corriendo el tiempo. El charro rápidamente. Haciendo contacto y así brincándose. Y vámonos. Asegurando muy rápidamente así. El brinco y ahora. Buscando poner pie a tierra. Y apeándose y el aplauso sí se lo lleva. De acuerdo a convocatoria, 10 puntos. Don Alejandro Molina. Vámonos con la suerte que en su nombre lleva la penitencia. Paso de la muerte. Y no puede ser pasador aquel que no tenga valor. Freddy Martínez, Murillos, Rancho Murillo.
Caballo Prieto, observen ustedes, buena composición, protegido de las manos, esperando a la invitada de honor. Tiempo para que salga la yegua. Arriadores listos, prendan los celulares, activen las cámaras. Allá está Freddy Martínez, el Rancho Murillo, expectativa, pasión, perseverancia. Todo mundo al filo de la butaca. Ahí sale la greñuda. Freddy empieza a medir el brinco. Ahí lo realiza. Yegua pasadora. Caballo hermoso que se abre para dejar pasar. Sin ningún problema. A la yegua. Tiempo bruta para desmontar. El momento de echar pie a tierra. Freddy Martínez asegurando y haciendo el paso. Ahí está, señores. El aplauso, por favor. El aplauso para Freddy Martínez. De acuerdo, Martínez. Convocatoria, 10 puntos. A esperar el momento del último paso de la muerte. En la voz de Mario Vázquez, poeta chapaneco de la charrería. ¡Vámonos, don Mario! Vámonos, amables amigos, con el siguiente paso. Vamos a esperar que limpien el escenario. Tiempo para que salga la yegua del cajón. Luis Corzo, el pasador de la muerte. Hay un cambio de pasador, Fernando Galarza. Gracias, Fernando Galarza, ya para intentar esta oportunidad que le confiere el reglamento para hacer el cierre honroso y espectacular. Hacienda La Esperanza desde Teapa de Tabasco. El charro ya trabajando así, rápidamente, haciéndose al parejo este charro añejo. ¡Y se brinca! ¡Jaja! ¡Mire nomás! ¡Ahí está macizándose, canijo! ¡Amacizándose, pelao! ¡Que los años no pesen, canijo! ¡Cuidado por ahí! De los charros añejos de allá de la zona tabasqueña. ¡Apiándose! ¡Así! ¡Y le vamos a aplaudir, desde luego! Valienta. Valiente el charro, mire nomás. Todavía sigue machazo los años. 10 puntos, uno de infracción, no quedar de pie. Al equipo 2 de infracción, uno de los alrededores apoya. Ahí está, mire nomás. Vámonos a hacer las sumas con los jueces y a concluir la actuación de los equipos en esta muy buena charreada. A los equipos de la tarde, por favor, ya listos, preparados, ya armados. Finales. Para que nos vayamos. 237, 237. Murillo Ranch, 276, 276. Hacienda La Esperanza, 260-260. Ahí está, amables amigos. Y vámonos. La vuelta charra con el equipo del Murillo Rancho.
Y así celebra. Así, amables amigos, le premiamos nosotros con el aplauso que se merece, desde luego, en esta gran conquista de este equipo propiamente nuevo, que hace precisamente la esencia de la tierra nuestra empaginada en la charrería. Felicidades, enhorabuena. Señores, echar favor, de favor, de desalojar el ruedo, por favor, el lienzo completamente, ya que va a entrar la pipa a regar. Señores charros, favor de desalojar completamente.